Vale, chicos, y si queréis monedas súper baratas, tendréis FIFA Coins Buy con un 5% de descuento con el código ELTITO10. Ya sabéis, mejores monedas, baratas, fiables y para todas las plataformas. Muy buenas a todos, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy en un nuevo vídeo y, bueno, como habéis visto en el título, vamos a hacer un food draft a ciegas, ¿vale? Lo va a hacer Patrick, yo la voy a ir guiando, más o menos, dando pistas, a ver si puedo hacer un buen food draft. Y luego, al final, pues, según lo que toque, intentaremos hacer lo mejor posible dentro de la plantilla. Así que nada, Patrick, ¿qué expectativas tienes? ¿Vas a sacar algunas cosas en el food draft? A ver si saca jugadores champions, saca algún icono por ahí y lo coge. Muy importante, ¿eh? Porque sacarlo, puedes sacar entre los 5, pero hay que cogerlo. Imagínate que no lo coge. Así que nada, chicos, espero que reventéis el botón a like, ¿vale? Que os suscribáis si no lo estáis. Muy importante. Y nada, Patri, vamos a ver qué tal se da el food trap, ¿no? Vamos a ver. Vamos allá. Vale, chicos, pues Patri se va a poner el antifaz. Y a partir de ahí no va a haber una mierda, porque no se ve nada, es negro totalmente. Y le voy a dar el mando mágico, ¿vale? Ya sabéis, este mando con un diseño espectacular que nos mandaron de AIM Controllers, brutal, tenéis la página en la descripción. Y bueno, Patri, aquí está el mando. Vamos a empezar, a ver, Patri, empieza a la X. Vamos a abrir el este, ¿vale? Dale arriba, sube, aquí, con esto, y sí, X. Y sí. Vale, muy bien. Vale, alineación, muy importante, alineación. ¿Qué alineación deberías de coger? Tienes 5 alineaciones, te elijo, o sea, es para arriba y para abajo, elige la que quieras. Yo tengo que hay una muy buena. Ya la he cogido, ¿no? Tienes que subir otra vez, en plan darle arriba y así, ahí está. Vale, pues empieza con la 4-1-4-1, no es mala alineación. Y capitanes, vale. Los capitanes, bueno, entre los mejores están Royce y, bueno, Douglas Costa y Son. Vamos a ver, Patrick. Ay, Son. A ver a quién coges, Patrick, ¿quiera Son? Pues el segundo. El segundo, bueno, no te, bueno, has cogido a Perisic, ¿vale? Te lo voy a ir diciendo. No, has no cogido digas. A Perisic, sí, te lo voy a decir. Quiero verlo al final. Para luego, vale, quiero verlo al final. Vale, pues no le decimos nada entonces. Perisic de MI, vamos allá. MI, ¿vale? Ahora, vale, te elijo. Vas al delantero. Delantero, chicos. Problemas. Vamos a ver. Cristiano. ¡Ojo! ¡Ojo que hay uno muy gordo, literalmente! ¿Quién es? Está el Pipita, pero es one to watch. O sea, esa carta tan bonita. Pero no te puedo decir posición. Vamos, elige uno. Este. ¿Seguro? Te dio una opción más, venga. Vamos a darle una opción porque hay una carta tocha, la demás son todos una mierda. Patri, elige, tienes que elegir ya. Vale, este. A la verga, vale. De momento hay compenetración, pero no hay gordo. Bueno, bueno. Vale, vamos allá. En medio derecho. Voy a la X. Sí, X. Vale. Vamos a ver qué sale por aquí. Uf. Aquí coge el que quieras, no ha salido nada interesante. Vale, bueno, una de la Premier, interesante. Vete al medio campo, ahí está, medio campo, vale. Vamos a ver. Fran Sergio. Uy, va. Bueno, te he dicho un nombre, pero bueno, de todas formas es una mierda. Así que dije el que más te gusta. Fran Sergio. Bueno, pues ha cogido a ganar más. Vale. Siguiente, yo toca que toque uno bueno, ¿no? Porque esto es una mierda, o sea, no está. Vale, este es tocho. Vale, no es tan tocho como parecía, tío, porque salen los colores ahí, no es tocho. Pues aquí, bueno, está guardado, por ahí está Bruno, es Schweinsteiger, pero pff, no sé. Yo cogería, yo si tuviese que coger a uno, cogería al de la Premier, pero claro. Vale, Renato Augusto. Es que bueno, ya lo veo, ¿sabes? Este por compenetración en el lado derecho, vale, puedo coger ahí una línea de links. Vale, MCD. Está Patria Ciegas que... Ya le doy a la X. Bueno, ya le he dado yo. Pero... Ah, vale. Vale, tienes dos que te podrían hacer compenetración. Ahora ya eliges tú. Estás en el primero ahora mismo. Vale. Segundo, tercero. Parolo, vale. Ha cogido el único que no compenetraba. Bien. Bien. Vamos. Vale, vamos para abajo, verás. Luego me tocará a mí jugar este food draft y verás tela. Defensa central, Patrick. X. Tenemos. Vale, tenemos a dos que nos compenetrarían. Está Stone por ahí y Jones. Luego hay otros tres que son un poquito mierders. ¡Ojo! Vale, bien, bien, vale, ha cogido uno bueno, vale. Ahora a ver si conseguimos química en el otro central. Otro central, Patrick, X. Vamos allá. ¡Qué bonita esa carta! No nos salió una mierda de compenetración. Qué bonita. Es un one to watch. Pero vamos a ver, Patrick, si dice cogerla. Oleo, seguro. Ahí te has quedado uno, pero nos das compe, nos das compenetración. Está bien. Vale, lateral derecho. Dale a X. Vamos allá, lateral derecho. Patrick, no ve ni el huevo. Vale, tienes a 3 de 5 que nos dan compenetración. A ver, ¿cuál eliges? ¿Cuál es la elección de Patrick? Este. Perfecto, vale.
Química, parece que lo está viendo, o sea, de momento no va tan mal. Química 54, valoración 77, no va mal, no va mal. Lateral izquierdo, Patrick. X. X. Vamos allá. A ver, aquí realmente te sirven dos. Ahora ya, tu lección es la dura. Ay, el que no, justo el que no sirve. Servían incluso tres, bueno, más o menos dos, tres, pero bueno, ha cogido a Álava, ¿vale? Te lo voy a decir, es Álava el que ha cogido y no sirve de nada. Dale la X. Dale la X. ¿Quién queda? El portero. Bueno. Vamos a por el portero, chicos. Verás. Sí, ya le ha dado la X para esos dos jugadores. Y bueno, pues de aquí serviría uno. Vaya. Hay uno que fue. Vale. Pues nada, ha cogido el que no sirve. Vamos a por el banquillo, chicos. Suplente, portero suplente. Tienes que. Bueno, mira, levántate el antifaz para que veas cómo va. A ver. Esto es como iría ahora mismo. O sea, un poco lamentable, ¿no? Tendremos que sacar ahí mejores jugadores. Han salido dos one to watch, no has cogido ninguno. Así que nada, vamos a por el banquillo, chicos. Qué desastre. Vamos allá, padre. Un poquito mal, ¿no? La verdad. Quería un Messi, un Cristiano, no sé, ¿sabes? Podrías haber cogido al Pipita, pero no. Has decidido que no. Además, el Pipita no hubiera dado comentario. No he decidido, ¿sabes? ¡Ojo! Tienes para elegir a Neymar. Joder. Y a Kane, y a Sané, y a Trippier. O sea, cualquiera de los que cojas nos sirven, Patricia. Bueno, a ver, Neymar la verdad es que no sirvía mucho, pero por estar ahí, ¿no? ¿Quién cogerá? Este. ¿Ese? ¿Cómo vale. lo ves? Está bien. Está bien porque, a ver, si nos daría química. A ¿Me ver. ¿Puedo levantar? No, todavía no, todavía no. Vale, aquí nos daría uno más de química. Vale, está bien, Patricia. Está good. Bueno, a ver, incluso si ponemos a este aquí, no, nos quitaría química. Vale, de momento nada. Vamos allá, Patri, venga, sigue. Está aquí, el mando. Vale, vamos, dale chicos. La X. Dale a la X. A ver qué sale por aquí. Hazard. Hazard. ¿Dónde estará? Vale, aquí le voy a dar una pequeña pista para que sea más fácil de coger. Está entre los tres primeros. El segundo. Primero. Elige el que quieras. Venga, primero. Ahí está, cogió a Hazard. Muy bien, Patrick, muy bien. Así sí. Vale, lo vamos a poner, aunque no de química, pero ahí está, un Hazard, está muy bien, Patrick. Toma, seguimos. Luego los colocaremos todos, venga, ahora, va. Venga, vamos a, esto es rápido, ¿vale? Dale dos veces a la X para que pase rápido, que si no el vídeo se va a hacer. Vale, ya no, ya los están aquí. Vale, tienes nos serviría uno. Pero bueno, aquí, venga, elige el que quieras. Plattenhardt. Bueno, pues no nos sirve. Vale, siguiente, venga, X. Dale otra vez a la X para saltar. Vale, ahí está, rápido, vale. Tenemos a cuatro que nos servirían. Hay uno que no nos sirve. Vale, pues justo que no nos sirve lo coge. Genial. Un aplauso. Coge a Callejón, venga, dale, rápido, va. Dale otra vez a la X ahí, rápido, para saltar. Vale. Neymar If, Patricia. El nuevo Neymar If. ¿Dónde estará? Cuarto. El cuarto es un mexicano. Te lo tengo que decir, es un mexicanito, pero Neymar no es brasileño. O sea, no es mexicano. Elige el que quieras, Patricia. Quinto. Ese es el quinto. Este es el mexicano. Ese es el quinto. Pero no es Neymar. Vaya. Es Bernardo Silva. Nos acabamos de perder un Neymar, chicos. Venga, Patri, dale. X. Vale. Tenemos a cuatro que nos sirven, otra vez. Verás. Vale, bueno, un lateral derecho, vale, nos sirve. Está bien, a ver, dejamos un segundito para colocártelo. Ahí está, vale. Nos da más química ahí. Venga, siguiente. Uy, bueno, este te lo he dado yo para abrir ya, así que ya lo tienes abierto. O sea, que no le toco, ¿no? No, aquí ya eliges. De aquí no nos sirve ninguno. Vale, pasa. Siguiente. ¿Qué pasa? Sí, dale al siguiente. Ahí está, muy bien. Dale X. Suelta rápido. Vale. Aquí nos servirían dos. Elige rápido, Patricia. Pues el segundo. Vale, muy bien. Este nos sirve, vamos, madre mía, ¿eh? Vale. Tenemos 71 de química ahora mismo, ¿vale? No sería... A ver, un segundito. Con la B, pero bueno. Tienes que pillar... ¿Cuánto nos vale, quedan? 73. Nos quedan cuatro actualmente. Tres defensas. Bueno, un mediocampista, un defensa, dos defensas y un portero. Tengo que coger un buen mediocampista... Venga, dale. X. Le da la X. Dale otra vez a la X ahí para que se... Vale. Vale, tenemos el mediocampista. El mediocampista está. Pero claro, ¿quién es? Vale.
Genial, el que no es. Venga, siguiente, dale ahí. X. Coge el que no es, chicos. Vaya pistas. Pues es que a ver, que te estoy diciendo que hay un medio campista, pero no me das tiempo a elegir. Aquí hay uno que nos serviría increíble. Es Inglaterra, es de Inglaterra, es de la Premier. Y hay muchos tochos. Sí, me da igual quién sea, quiero saber dónde está. Claro, no, es. Venga, te voy a decir esta. Está entre el tercero y el quinto. Uno, dos... Tres, estás en el tercero. Cuatro... ¿Vale? Cinco. Ese es el quinto. Ahora ya elige el que quieras. Muy bien, muy bien. Joder, parece que está viendo, ¿eh? Parece que está viendo, muy bien. Ahí tenemos. Más cuatro de química. Venga, Patrick, los dos últimos. Vamos allá. X, muy bien. ¡Uf! Vale, nos serviría... Bueno, realmente aquí no nos sirve ninguno, pero hay un if muy bonito. Así que si quieres coger el if, estaría genial. ¡Ay, Odriozola! Cómo se nota ahí que te va los colores del Madrid, ¿eh? Y el último, el portero, chicos. Venga, porterito. Ojo, que este parece estar tocho. No, no es X. ¡Oh! Tenemos a Courtois, que no nos serviría una mierda. Vale, realmente no nos sirve ninguno. Pero bueno, si coges a Courtois por media, estaría muy bien. Vale, pues no. Asenjo. Genial. Vale, ya te puedes quitar el antifaz. Bueno, vamos a coger el entrenador, ¿vale? Para intentar pillar una buena química. Vale, chicos, pues hasta aquí. Patri ha conseguido hacerse un valoración 83 y química 87. Ha cogido un montón de la Premier para dar química. Nos ha faltado el portero, yo creo, con el portero. Hubiéramos conseguido un montón más de química. Pero bueno, no ha podido ser. Ha estado bastante, bastante guay. Porque la verdad es que, bueno, bastante entretenido, ha estado gracioso. Sí. Ha cogido a Hazard, ¿vale? Que no lo veis, está aquí en el extremo izquierdo. Como vemos, química 87, que no está nada mal para ser un futbolista a ciegas. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado muchísimo. Dejar un pedazo de like increíble. Y si queréis más retos así de futbolista, pues decidlo por los comentarios. Hasta la próxima, chao. Venga con Tito, ya es un mito, así que repito. Vídeo diario, es extraordinario este chico. FIFA 19 en lo que compito. Contra él no tires del cable que cortocircuitos. Sale con su novia, novia atrapaba reciclada. Si va al gimnasio es una ciclada desde Móstoles. Porque tiene estilo, como mi mote que lleva un apóstrofe. Es el plan, tío. De tus vídeos somos repetidores. Dedícanos los goles, los soles, la pole. ¿A dónde vas con tantos seguidores? Ronda de saludos para todos tus suscriptores. De tus vídeos somos repetidores. Dedícanos los goles, los soles, la pole. ¿A dónde vas con tantos seguidores? Ronda de saludos para todos tus suscriptores.